4 de julio de 1987, ese es el estadio de fútbol municipal de Rivera, Sicilia, Italia. El día anterior, allí mismo se realizó el pesaje para la pelea de título mundial Welter Junior AMB. El argentino Juan Martín Coggi, con 62.900, desafiaba al invicto campeón del mundo, el italiano Patricio Oliva, de 63.400. Coggi, ¿usted conoce Oliva? Sí, sí, lo he visto por videote y lo conozco personalmente, lo conocí acá en la conferencia de prensa en Rivera. ¿Y como peleador qué dice usted? Que es un hombre que usa muy bien las piernas sobre un ring y hay que tratar de cortarle el camino para poder ganarle. ¿Cuál es su pensiero ahora, en este momento? Que es tratar de llevarle, recién fui de un beso a mi querida bandera argentina y voy a tratar de llevarle el título mundial una vez más a la patria. Imágenes muy poco vistas de esta pelea, la nota a Coggi y aquí el camino hacia el ring del argentino y la entrada al cuadrilátero del ídolo italiano, campeón olímpico en Moscú 1980, Patricio Oliva. El campeón hacía su tercera defensa de la corona que en marzo de 1986 en Monte Carlo le arrebató a otro argentino, Ubaldo Sacco. En acción ya con el arbitraje del puertorriqueño radicado en Miami, Bernie Soto. Oliva fue el primer agresor, pero Coggi contestó enseguida. 48-0 con 20 knockouts. El impresionante récord de Oliva. 31-1-2 para Juan Martín Coggi, cuya única derrota ocurrió ante Adolfo Arce Rossi en el Luna Park 2 años antes. Tercera vuelta. Una tarjeta tenía la pelea empatada en 19. Las otras dos, con los dos asaltos disputados en favor de Patricio Oliva, cuando llega a la izquierda del látigo Coggi y a la lona. Y fuera del ring, muy sentido el campeón del mundo. Le cuesta reincorporarse. Pudo ponerse de pie. Impresionante el zurdazo del boxeador de Figuera, Santa Fe, radicado en Brance, en Buenos Aires, que ahí va con todo para definir. Oliva, aturdido, recurría de igual manera a sus estratagemas defensivas, pero Coggi estaba pletórico de potencia y de poder. Busca ese desborde. Oliva se amarraba como podía. Y la verdad que podía poco. Zurdazo de Coggi. Otra izquierda más. Y el cross que llega a la mandíbula. Oliva cae desparramado en el ring. Y se acabó la pelea. Por más que Soto contara hasta 1000, Oliva no se iba a poder parar. Hay nuevo campeón mundial de Argentina. Juan Martín Coggi. El látigo. Festeja Hugo Basilota de Alfajores Guaymallén. Alegría en el selecto grupo de argentinos. Aquí está la repetición. Ese es el primer zurdazo a fondo. Oliva sentido. Otra izquierda más. Una derecha para rematar ese momento. Y una nueva zurda que acompaña a Oliva afuera del ring. Aquí está el golpe decisivo. La izquierda acomoda, la derecha que falla, pero el zurdazo letal que pone a dormir al hasta ahí campeón mundial Welter Junior de la AMB. La historia grande del boxeo argentino se vuelve a escribir en Italia, como lo hizo Carlos Monzón en 1970, con un knockout muy parecido, aunque aquella vez fue de derecha. El saludo de los guerreros y nosotros les decimos hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.